¡Ay, un papacito! Una boquita. Unos ojitos así. Un cuero, cuero, cuero de verdad. Un galán de galanes. Un actor de Hollywood. Y yo me he propuesto entrevistarlo, así que acompáñeme. Usted me tiene que ayudar. Usted es el hermano de Angie, ¿no? No, para nada. ¿El tío? ¿El papá? Poco, nada. Ay, señor Angie, mi Pinky Finn. Pero yo necesito, escúcheme, encontrar a... Mire, mire a quién necesito encontrar, por favor, señor. Usted me tiene que ayudar. ¿Sí? ¿Lo conoces? Uy, por acá, ya. Somos casi, casi los primeros en entrar. Vamos a esperar a que venga mi churro, mi papi. Él, miren, chicas, él. William Levy. Ahí está. Vamos. No lo puedo creer. ¿En vivo y en directo de verdad? Sí. William Levy, te tenemos aquí en Lima, Perú. Estás bien, contentísimo de estar acá con ustedes en Perú. Llegamos anoche y ni siquiera fuimos del aeropuerto al hotel, fuimos directamente a comer, porque siempre he escuchado que la mejor comida es la peruana. Y he comido comida buena en Miami de Perú, pero no en Perú. Entonces fuimos directamente a comer y la verdad que muy, muy contento. ¿El ceviche? Ceviche, comí ceviche caliente. Y es increíble, de las mejores cosas que he comido en mi vida. Imagínate, llevamos como que 5 horas sin comer nada desde Ecuador, en el aeropuerto. Entonces no quería comer nada porque quería comer mucho acá. Y cuando llegué, lo primero que me dieron fue el pisco sour ese. Y la verdad que los primeros tragos ya estaba allá. Ya estabas, pero bien. Cuéntanos un poquito de tu vida. Bueno, me siento muy afortunado de haber crecido como crecí. Creo que en esa parte me siento muy identificado con todos los hombres que salimos de lo mismo. Me siento muy orgulloso, muy agradecido con Dios por haberme dado la oportunidad de ser de esa forma. Bueno, estás demostrando que talento tienes, muy a pesar de, obviamente, ser un chico guapo, un galán. Hay mucho más que eso. Muchas gracias. No, de hecho, las primeras oportunidades que tuve de hacer casting, de buscar trabajo, me dijeron así, literalmente, no, tú haz otra cosa que nunca vas a trabajar como actor. El tema de realities aquí muchas veces es juzgado, ¿no? Entonces, no sé tú que has participado, ¿qué es lo que puedes rescatar de eso? Tuve la oportunidad de empezar mi carrera cuando no había hecho nunca nada todavía como actor, de entrar en un reality que se trataba de actores. Luego elegí estar en Dancing with the Stars porque era un mercado americano donde me llevaban actores, gente que ya llevaba mucho tiempo en el medio y gente muy conocida. Y decidí entrar porque quería compartirle yo a mi público algo de mí que no conocían. Por ejemplo, participaste con Jennifer López bailando en su videoclip. Ah, sí, estuve con ella en el videoclip de I'm Into You. You got me and I could not defend it. I tried but I had to surrender. Your style got me under the spell. Y fue una experiencia súper linda. Jennifer López es una chica, la verdad, muy linda, con tremenda personalidad. Tenemos una relación muy bonita, una amistad muy bonita. Un momentito, vamos a dejar el micrófono porque sí. Yo quiero, a ver. Qué rico, güey. A ver, échame todo el perfume. Yo feliz, ¿sabes? Ahí está. A ver, yo también te tengo que echar un poquito porque, a ver, sí. Tantas entrevistas ya, pues no voy. A ver. No, a ver si es que huele, voy a. Control de calidad, nada. No. Sí, ah. También vi una entrevista que te gusta bailar, te gusta divertirte. Sí, me gusta bailar. Soy una persona que la verdad me gusta divertirme mucho. Soy muy positiva y quiero estar siempre todo el tiempo alegre. William Levy está en todas. ¿Sabes bailar salsa? Sí, un poquito, a ver. ¿Sabes? 1, 2, 3, acá. Ahí está, yo también he bailado en el show, bien. Te cuento, ahí está. Muchas gracias, lo máximo. Estoy encantado. Hay que agradecer al Tour Magnat, que de verdad que nos dio esta posibilidad de poder entrevistar y tener aquí en Perú a William Levy. De verdad que
Que lo máximo, lo máximo, Choquita. Oye, pero no sabía que eras tan sacrificada para tu labor de periodista. Mira. Mira, con razón las especulaciones que te peleaste, pues. Oye, choca, trabajo es trabajo. Como gastos son gastos, trabajo es trabajo. Pues bien, que lo disfrutas, ¿no? A veces hay que sacrificar algunas cosas. No todo es tan fácil en la vida. Tú sabes que la comisión era así, ¿no? Escúchame, para que llamen a Zully para la entrevista. ¡Yo puedo! Dijo Sheila. Ahí no, está. Lo máximo, pero Choquita bailea. Te toqueteó también ahí. No, cinturita no. Más agarró. No, pero no. Nos vamos al corte y ya volvemos con Joana San Miguel. Puso en su sitio a un ex guerrero. Lo ubicó bastante. Ya volvemos con todo eso y muchísimo más aquí. ¿Estás? Y bueno, vamos aquí, está centrando, no se pierdan desde este 27 pulsera roja. Michelle Alexander nos va a traer una historia espectacular. Así es, pero Choca, justamente como veníamos comentando, Joana San Miguel da un muy fuerte mensaje a un ex guerrero español. Vamos a ver. Pero vamos a dar un pequeño mensaje a la nación. ¿Qué pasó? ¿Ya? A ver, vamos ubicándonos un poquito en el espacio. ¿Ya? Cuando la producción de Eso es Guerra le da la gana de llamar a alguien, lo hace. Y te aseguro que esa persona va a venir corriendo Eso es Guerra porque sabe que somos súper profesionales y que si estás acá, estás en el mejor programa en vivo que hay en el Perú. Eso no es soberbia. Así dicen las cifras. Entonces, ubícate, porque a ti no te llamaron para que vengas a Esto es Guerra. No, es mentira. Es más, por no decirte votaron, te dejamos ir. Te dejamos ir y te dimos las alas para que corra, corre, niño, corre. ¡Corre! ¿Ok? Entonces no vengas a decir, no vengas a mentir diciendo que nosotros o que la producción te llamó y que tú dijiste que no querías. No, pues. No, esto no es para la persona que está acá atrás. Es para tu amigo que está por allá. Que no estaría por allá si no hubiera estado con una super guerrera de acá. Entonces, acá solamente serviste para tirar el dado. Pero salía 20. Y por eso no te llamaron más. Porque no juegas, porque no das risa y porque eres un faltoso. Así que te callas la boca, cierras el pico, porque calladito se te ve mejor. ¿Ok? Wow. Tú te metes con alguien de mi guerrero o guerrera. Con alguien de mi producción y yo voy a saltar. Métete conmigo. Yo tengo correa ancha, gigante. Me importa un bledo lo que la gente hable de mí. Un pepino lo que la gente diga de mí. ¿Me entiendes? Pero no mientas. No seas mitómano. ¡Ole! Que es lo único que sabes hacer. Y no es un solo guerrero, producción, programa, es canal. Volvemos tras la pausa, volvemos y seguimos hablando de este tema porque Joana nos da carnecitas. Tras la pausa volvemos aquí en Estás en Todas. Y continuamos aquí en Estás en Todas. Bueno, carnecita hay, pero se nos acaba el tiempo. No, sí, lo único que yo quisiera acotar es que para todas las personas que han trabajado y que han tenido un buen trabajo y que se han hecho personajes en este mundo mediático, es gracias varios a Esto es Guerra. Ojalá no todos sean tan mal agradecidos y bueno, continúen chambeando como sea. No se ha llamado a nadie de otro canal, me consta, porque trabajo acá en otra área. Pero continuamos porque pese a lo que digan, América sigue siendo el número uno. ¡No! ¡Choquita, hasta mañana! ¡Los queremos mucho! ¡Hasta mañana! Mañana tenemos un... ¡Ay!
¡Eso es guerra! ¿Quién entra? ¡Me muero! ¡Ya, ¡Mi niño! ¡Chao!